Yo fui una persona infiel. Y no les voy a decir que nada más fue una vez porque no es cierto. Pero era una persona infiel sin capacidad de ser infiel. Yo iba, hacía mi desmadre, muy chingona, y a los 20 minutos ya me estaba cargando la chingada de la maldita fucking culpa. Yo no tengo una sola infidelidad que no me hayan cachado. Y es más, decir cachar está muy pendejo porque yo misma les decía. Una píldora roja difícil de digerir. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela Red Pill. En esta ocasión voy a reaccionar a un video bastante particular y llamativo en el cual un ser de luz nos da una píldora roja bastante difícil de tragar. Y si después de este video no abres los ojos, es mejor que lo vuelvas a ver. Para que tengas un poco más de conciencia con respecto a qué mujer escoges para una relación a largo plazo, si es que estás interesado en una relación, o si quieres seguir tu propio camino, es tu propia decisión también. Sin más, que comience el video. A esta sección le voy a llamar, yo también fui cabrona y voy a hablar con la verdad. Ok. No soy una persona santa en este momento de mi vida. Y antes menos. Ajá. Yo fui una persona infiel. Y no les voy a decir que nada más fue una vez porque no es cierto. Pero era una persona infiel sin capacidad de ser infiel. ¿Qué? Yo iba, hacía mi desmadre, muy chingona. Ajá. Y a los 20 minutos ya me estaba cargando la chingada. De la Ajá. maldita fucking culpa. Yo no tengo Ya. una sola infidelidad que no me hayan cachado. Y es más, decir cachar está muy pendejo porque yo misma les decía. Yo Ajá. misma les contaba. ¿Por qué? Porque mi conciencia y la culpa no me dejaban vivir. ¿Que por qué lo Ya. hacía entonces? ¿Por qué era infiel? Pues porque nunca había estado a gusto conmigo misma. No tenía la capacidad de querer a alguien. Ajá. Obviamente, no me quería ni a mí. A mi yo del presente le es inaceptable hacer algo así. Yo no podría ni siquiera, o sea, el solo hecho de pensarlo me causa náuseas. Porque de Ajá. verdad, o sea, para serle sincera, ser infiel es una de las peores cosas que te puedes hacer a ti mismo. Porque bien, aunque la otra persona no se enterara, tú sí lo sabes. Y es una sensación horrible. Ver ahí a la otra persona toda segura, confiando en ti y... O sea, tú por otro lado hiciste un chingo de mamada. Ajá. O sea, es una cosa de verdad tremenda. Y es aquí cuando yo ni siquiera me explico cómo hay gente que puede ser infiel. Cómo yo en algún momento de mi maldita fucking vida fui infiel. Como tú lo hiciste. Es horrible, de Así. verdad es una cosa espantosa. Yo no puedo llegar a creer cómo alguien se causa ese daño tan horrible a sí mismo. Y podrán decirme, ay, pero hay personas a las que de verdad no les importa cuando son infieles y pueden seguir su vida como si nada y la la. Fingir que te vale madre es una cosa, pero que sea así, yo no lo creo. Hacerte algo Sí, tan feo a ti mismo y por consecuencia a alguien que te quiere y que te ama, yo estoy segura de que eso no puede dejarte tranquilo. Por más que lo intentes, por más que lo hagas tratar de ver. bueno, primero que nada, la píldora roja de este video es que muchas mujeres son así. Y hay muchos hombres que entiendo que están muy dolidos y que han caído en la Red Pill Rage. Y que ese pensamiento y esa emoción está haciendo que actúen en consecuencia, de tal manera que toman la decisión de irse por su propio camino. O bueno, un montón de comportamientos que quizás sean consecuencia de ese pensamiento y de esa emoción negativa. Y eso lo entiendo, es algo por lo cual cualquier persona puede pasar. Este video nos da una cruda verdad de cómo son algunas mujeres. Y digo algunas porque sí que es verdad que habrán mujeres que te son infiel a la primera de cambio, como habrán otras mujeres que de verdad no sientan ningún remordimiento, ninguna culpa, porque quizás tengan rasgos de psicopatía o rasgos narcisistas, donde les impide ser empáticas. La psicopatía tiene que ver un poco con la corteza prefrontal y con todo lo que la conforma. Podría haber algo genético que no está bien ahí, impidiendo la regulación de emociones, o impidiendo el reconocimiento de las emociones de los demás y como consecuencia que sean poco empáticos. La psicopatía puede estar presente en hombres y en mujeres. Y habrá mujeres, por supuesto, que después de ser infieles se sentirán como el culo, con una culpa enorme, pero que seguirán cometiendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y esta es la explicación teórica más básica que les puedo dar, es que durante su juventud, por biología, ellas están más predispuestas a tener relaciones sexuales
ya que se encuentran en su pico de fertilidad, es decir, durante los 20 a los 24 años. En este rango de edad son más proclives a ser infieles porque habrá un montón de buitres o un montón de hombres rondándole si es que ella ya tiene relación. Y entre esos buitres habrá uno que tenga más valor que el novio que tenga en ese momento ella. Algunas mujeres no pueden controlar su imperativo biológico, ya que es la tendencia a ser hipérgamas. Esta toma de decisión también tiene que ver con la personalidad de cada fémina y, por supuesto, del contexto. Repito, habrá mujeres que podrán serte infiel con un total desparpajo o facilidad, dependiendo de su personalidad y del contexto, como otras que no. Como dije en un video anterior, nadie es fiel porque la fidelidad no es una forma de ser. Puede ser una decisión consciente y también circunstancial. Y bueno, el punto de este video también es que esta mujer, después de haber hecho tantas cosas malas y arrepentirse, no aprendió de ese arrepentimiento y continuó haciendo las cosas de la peor manera. ¿Que sentía arrepentimiento? Puede ser, según ella sí. Habrá mujeres que por supuesto sientan arrepentimiento, que sientan culpa. Como tú, por ejemplo. Digamos que te vas de vacaciones, o te vas a un viaje de negocios, eres un hombre exitoso, estás casado, pero en ese contexto eres percibido como un hombre de alto valor, y hay un montón de minitas que quieren contigo. De ti dependerá si vas a ser infiel o no, pero cuando tu valor aumenta, puedes ser un poco más proclive a que tomes esa decisión. Ok, digamos que lo haces, vuelves a casa arrepentido, y la culpa te lleva a confesar todo eso de tal manera que el matrimonio termina. Tu conciencia queda limpia, pero igual perdiste esa relación. Nada tiene justificación con la infidelidad, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, les tengo una píldora roja adicional. La fidelidad es antinatural. Esto según David Barash y Judith Lipton, psicólogo y psiquiatra respectivamente, se han dedicado a investigar acerca de la biología evolutiva y tienen un libro bastante llamativo, el cual se titula El mito de la monogamia. De él les puedo decir tres ideas fundamentales. Por ejemplo, que la monogamia no es natural. Ellos argumentan que la monogamia no es algo natural del ser humano, sino que es algo que se ha construido a través de la sociedad. Es decir, que es un discurso social y también socialmente aceptado. Según ellos, las relaciones extramaritales son algo totalmente común y natural, y que ha existido en muchas culturas y en muchos contextos. La segunda idea es que ellos dicen que la monogamia no es exclusiva de los humanos. Ellos señalan que esto ocurre en muchas especies de animales diferentes. También destaca que la monogamia en animales no siempre es estricta y a menudo implica las relaciones extrapareja. Por último, la última idea que les puedo dar de este libro es que la monogamia, según ellos, puede ser problemática. Aunque algunas personas pueden encontrar la monogamia como algo satisfactorio, según los autores, sostienen que la monogamia puede llevarte a tener problemas interpersonales y que pueden surgir sentimientos como los celos, resentimiento, que te sientas abrumado o que te aburras, y que las relaciones extramaritales o extramatrimoniales pueden ser una forma de lidiar con estas problemáticas. En conclusión, ellos argumentan que si entendemos que la monogamia no es algo natural, y dicho sea de paso, si entendemos cómo funciona la tendencia al escoger pareja sexual tanto de hombres como de mujeres, la vida sería un poco menos complicada. Los autores argumentan que deberíamos tener una discusión más abierta y honesta sobre este tipo de temáticas acerca de la monogamia y relaciones sexuales o románticas. Por otra parte, también tengo un episodio de podcast donde hablo acerca de esta temática, es decir, acerca de la fidelidad. Y otra autora sostiene que los seres humanos somos pésimos siendo monógamos y que gran porcentaje de las culturas son polígamas. Así que te invito a que lo escuches y ahí dejo más fuentes acerca de esta temática. Por lo tanto, a veces los hombres y las mujeres tendemos a idealizar que nuestra pareja jamás nos va a ser infiel, o que es una persona o un ser humano perfecto, de tal manera que imaginamos que esa mujer no podría hacerte ningún daño. Y evidentemente eso es como meterte de nuevo a la Matrix. Por lo tanto, en una relación a largo plazo hay que entender que además de la clave que nos dan en la Red Pill, es decir, que ella no es tuya, solamente es tu turno, cabe entender que ninguna relación es perfecta y que cada relación puede brindarte ciertas herramientas para aprender de ellas y enfrentarte de cara a una nueva relación en el futuro. Y si quieres prescindir de las relaciones a largo plazo o de las mujeres, que sea una decisión totalmente racional y no desde la emoción. Esto último está relacionado con el estoicismo, por ejemplo, tomar decisiones desde el raciocinio y no desde la emoción, desde la rabia o desde la tristeza, por ejemplo.
Así que ya sabes, y en conclusión, habrá mujeres que te sean infiel con una facilidad increíble, como otras que no, como otras que estarán testeando a otro hombre para ver si ese hombre es la mejor opción posible, y si él no sale ganador en esa competencia, y tú demuestras ser la mejor opción posible para ella, sabiendo que tú tienes más valor que cualquiera que ella perciba en un contexto, pues simplemente no va a querer estar con otro de esos tipos. La ventaja hoy en día es que hay un montón de sims que se la quieren clavar, o que le quieran entrar como agua al Titanic, pero si tú tienes información de este canal, por ejemplo, tendrás las herramientas como para salir victorioso en ese tipo de situaciones. Mientras ellos a ella la ponen como un pedestal, tú estás trabajando en tu valor y eso te hace, por añadidura, atractivo, no solamente para tu pareja, sino para varias otras. Y bueno, esta es una de las ventajas que tú tienes con respecto a trabajar en tu propio valor. Hemos llegado al final de este video y espero que te haya gustado y espero que te haya aclarado, y si fue así, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Así te enteras de todo el contenido que está por venir. Si la estás pasando muy mal, si estás enfrentando una situación parecida, no dudes en contactarme a través de Instagram o Facebook. Así podemos llevar una mentoría o tener una consulta. Si quieres que reaccione a un video en particular, por favor también envíamelo a través de Facebook o Instagram. O puedes etiquetarme en TikTok. No siendo más, nos vemos para un próximo video. Cambio corto.